Además, muy significativo que sea el decano, perdón, de la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? En un momento en el que el periodismo y los periodistas estamos tan en el disparadero por parte del gobierno y con esa supuesta agenda de regeneración democrática de la que, bueno, de momento no hemos conocido muchos detalles. Es que a través de ese gesto, de esa defensa, se logra el prestigio de las instituciones. Si las instituciones se prestan a los juegos políticos al servicio del César o al servicio de la mujer del César, pues evidentemente eso produce una destrucción de las instituciones. Ya puede ser una universidad, ya puede ser el Tribunal Constitucional, el que hemos visto el escándalo que supone la llamada exoneración a los condenados en todas las instancias de los ERE. Es que es intolerable. Es decir, es que hemos visto en el Tribunal Constitucional al servicio de Pedro Sánchez y bajo las órdenes de Conde Pumpido cómo se ha hecho, a todos los efectos, una prevaricación del libro. Es decir, cinco de los magistrados o de los cinco miembros del Tribunal Constitucional, todos se tenían que haber inhibido por alguna razón, o porque han participado en el proceso, o bien por las conexiones directas y políticas que tienen con los beneficiados de esos delitos, a los cuales se le da esta exoneración, ¿no? Es decir, es que el destrozo que está produciendo Sánchez con todo este proceso es terrible, porque se está destruyendo las instituciones y poniéndolas a su servicio. Remontar todo eso, recuperar todo ese prestigio, pues solamente tiene que hacer a través del esfuerzo, la defensa que puede, en este caso que estamos hablando, del decano de la Facultad de Ciencias de la Información, pero en otras instancias tendrá otro tanto. Por eso es la obsesión de Sánchez de acabar con la resistencia de la independencia de los medios de comunicación y también del Poder Judicial. Son los únicos bastiones que se le resiste, y por eso ya es un sarcasmo que en nombre de un plan de regeneración utilice para acometer esta ofensiva. E insisto, cuando no hay independencia judicial y los periódicos o los medios de comunicación en general no sirven digamos, para esclarecer aquello que el poder quiere ocultar, pues es el deterioro y la destrucción de las instituciones.